Y ahora sí, saliendo del tema, se presentó un vino para turistas. Sí, señores. Tendencia CTV estuvo ahí, probamos todos los vinitos y esta nota es para vos. Fuentes Riva, muy buenos días. Bueno, hemos tenido una mañana muy especial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, una mañana puro vino, así que bien. Bueno, vos nos vas a contar que hemos estado presentes. Bueno, te cuento. Más o menos hicimos una presentación del vino turista, o sea, tanto en las líneas tinto como blanco. Y aprovechamos ya que teníamos gente para convidarle un poquito más de vino, que hicimos un Cabernet y un Malbec con madera y un Chocolino, que es un vino dulce que tenemos para orientado hacia el turismo, que le gusta por ahí los vinos más dulces. ¿El turista a algún lugar, cuál es el vino que más pide? A ver, según vos. Y espero que sea vino etnia turista. El que yo les aconsejo. Pero por ahí es según lo que quiere el turista. Si come un asado te va a pedir un vino tinto, si pide un pescado te va a pedir un vino blanco, según la zona. Por ejemplo, te vas a Malargüe y van al Camino de las Truchas, que tienen ellos un lugar muy lindo, te van a pedir un vino blanco. Pero por ahí vas a comer acá un asado, por ejemplo, que hay lugares gastronómicos en la Villa 25, que su especialidad es el asado, te van a pedir un vino tinto. Bueno, ¿cuáles han sido las actividades? Bueno, esta mañana le dimos más o menos un cursito, un semicurso de degustación, para que tenga una noción la gente en el momento que le sirven el vino, cuál es el protocolo que debe seguir, tanto él como el mozo, y el cuidado que debe tener, que si un vino está malo, está bueno, que él lo puede devolver. ¿Estamos en condiciones de hablar de precio? Sí. El tema del vino turista es precio fijo, por ley, en todos los lugares gastronómicos, que 25 pesos puesto en la mesa. El precio está fijado para los gastronómicos como para los vendedores. O sea, el vino se deja a 12 pesos con 50 al vendedor, al gastronómico, y se vende a 25 pesos en la mesa, tanto sea acá en La Quiaca como en el sur o en cualquier lado. Es una ley nacional. Hablando de degustaciones, nos contás rapidito cómo hacemos para saber los gustos. ¿Cómo sabemos? Bueno, hay que ponerse y degustar y probar, y vas a empezar a descubrir tanto los aromas a frutales, a la madera, al tostado, se disfruta todo. O sea, si te pones y te concentras en lo que sos la copa y vos, vas a empezar a descubrir un montón de cosas. Y mientras los vendedores de Lorenzo Automotores entregan tranquilos unidades, yo te pido que vos me acompañes a la primera tanda comercial de la mano de Peluquería Look en San Martín 178. Sin duda, el mejor lugar que arregla tu cabeza. Ya volvemos.